Jejeje, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo van todos? Bueno, segundo capítulo de Alex Hunter, el trayecto de Alex Hunter. Estamos en... Tenemos que avanzar, tenemos una prueba. Dice, los jugadores jóvenes luchan por su última oportunidad para llegar a la Premier League. Vamos a ir de una vez y a ver de qué se trata esto. Supuestamente tenemos una prueba, tenemos que hacer las cosas bien porque debemos impresionar a alguien. Entonces, aquí hay que hacer las cosas muy bien si queremos llegar a un club grande, porque esa es la idea. O por lo menos un club, no sé, mediano, pero... A ver. Y sigue con Gareth, el hombre. Ha pasado 7 años y sigue con Gareth. Mira, personalidad. La personalidad de Alex cambiará en función de tus elecciones de conversación. En cada conversación te dará la opción de una respuesta: creída, equilibrada o modesta. Modesto es a la izquierda, equilibrado es a la derecha y creído es abajo. Entonces, la personalidad de Alex afecta su relación con los demás personajes y su temperamento en la cancha. Así que, a ver, equilibrado. Vamos a hacer equilibrado. Vamos a hacer... Equilibradito, ¿qué dice? Olvídate de eso. Solo concéntrate. Ese es el equilibrado. Scott, stay focused, Gus. Muy bien. Listen, lads. Don't see this as an exit trial, okay? See it as an opportunity to impress. You just go out there and express yourselves. Una prueba para impresionar. Nut, but he knows a good player when he sees one. And you lads are just that. Did you get so grown up? Wish Dad could be here, Mum. Hey. Today's about you, Alex. ¿Qué pasa con el papá? Que no está. A ver, han pasado 7 años. Nice motor, mate. Bueno, tenemos una especie como de enemiguito ahí. A Alex se ve que no le va muy bien. Mira la cara que tiene. Dímelo en la cara. Prefiero tener habilidades. Buena actitud. Vamos a poner este. I'll take skills over flashy any day, mate. Oh yeah. Who's the one with the pro contract on the table, mate? Bueno, este tiene un contrato. Alex no. Un tipo creído. Has he got pro contract? Rough. Tiene un contrato con el club. No sé qué club o qué sitio es esto. Si es una escuela y en la escuela tiene un contrato, no tenemos idea. You lads are here today to prove that you got the skills to make it in a professional game. Una prueba. Now for the last few years, you've all been honing your skills at your respective academies. But for whatever reason, you've been released. Now the league organizes these trials because it believes some very talented players may well slip between the cracks. So this is your chance to prove to me and to all of the scouts from around the country here in attendance that you've got what it takes to be a professional. ¿Y quiénes son los reclutadores? ¿Están afuera? Make no mistake, most lads don't. For most of you, today's trial will be the end of the road. But for some, be the start of the professional career you've all been working towards. Everything you do, every kick of the ball will be scrutinized and will count towards making your future in football. And these lads behind me already have their pro contracts. They know where they stand. They are the bar. And today, you're gonna take them on. So let's see what you got. Bueno, vamos, Alex. Es su momento, hombre. Hi, my name is Arbon and you again. ¿Qué problema tienes? Mommy and daddy stop his pocket money or something. Bueno, vamos. Vamos, Alex Hunter, que se viene una prueba. Tienes que convencer a los ojeadores. Hunter. Señor. Listen, I know you fancy yourself as a bit of a multi-dimensional player that can play anywhere. But today you get to choose which position's best for you. Sí, señor, ya te voy a decir. Put your best foot forward. Impress these scouts, all right, lad? So what's it gonna be? Sí, señor. Bueno, pues tengo que elegir una posición. Mi posición
Atributos principales: regate, delantero, medio centro, extremo derecho, extremo izquierdo. Pues yo no soy ninguno de esos, yo soy delantero. Yo soy delantero, y me voy a poner delantero centro o cualquier tipo. Parece que delantero centro, yo soy delantero. Los pasos del abuelo, mi abuelo fue delantero. Bueno, mi abuelo, el abuelo Jim de Alex Hunter ha sido, fue delantero. A ver, tenemos 6 pruebas. La prueba 1, 11 versus 11. Tengo que terminar entre los primeros 10. El puntaje. Allá arriba se ve a la izquierda. El ejercicio 1 va a ser 11 contra 11. Y tengo que quedar dentro de los primeros 10. Así que vamos a ver qué logramos hacer. Vamos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que está todo oscuro? Bueno, campo de entrenamiento, equipo 1 y equipo 2. Va a empezar el partido. Alex Hunter está en los titulares. Vamos a jugar contra gente que tiene contrato. Los que están de rojos tienen contrato. Mira, este es el modo de cámara que yo he elegido. Ah, estoy jugando con todo el equipo. Vale, vale, vale. Yo pensé que iba a jugar con Alex Hunter. No, yo quiero pausarlo un momento porque el modo de cámara que yo elegí acá es el que yo quiero jugar con, cuando esté jugando con Alex Hunter. Entonces, cuando esté jugando en equipo, no me va a servir ese modo de cámara. Yo ya he elegido esta, a ver, pero punta a punta, dinámica, cup, creo que no sé bien si es acá. Yo muevo estos dos porque me parece que es ahí donde se cambia la cámara. Tengo que después verlo bien. Ahí está. Entonces yo controlo todo el equipo. A mí realmente lo que más me gustaría sería involucrar a Alex en el juego para que de alguna forma haga las cosas bien o se meta un gol, qué sé yo. Además que hay un puntaje que debemos elevar también, debemos impresionar a nuestros ojeadores. Vamos, a ver. Vale, 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 vale. No, 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 no. La perdí, la perdí, la perdí. A ver. Necesito que Alex Hunter haga las cosas bien, no necesariamente debe hacer un gol, simplemente hacer un partido correcto. En lo posible, pues si como soy delantero, pues debería tener llegadas, digo yo. Vamos. No me fijé qué puntaje tengo que conseguir para impresionar. A ver, un saque seguro, compañero, porque acá todos necesitamos hacer una buena actuación. Todos, todos. Bien, buen pase, buen pase. Alex Hunter, por favor, ¿por qué no estás abajo corriendo? Vale, vale. No, no sé a quién pasársela, no sé a quién pasársela. Ah, estaba bien. A ver, amigo. A ver, amigo. Entrenamiento, pero necesitamos como lucharlo como si esto fuera la final de una Champions o la final del mundo, porque debemos impresionar a no sé quién, un cazatalentos, si queremos llegar a estar en un equipo grande. ¿Dónde está Alex Hunter? No lo veo que se esté desmarcando, está como muy por ahí. Bien, haz pases buenos. Bueno, 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 bueno. Bien, bien. Mira Alex, mira Alex, mira Alex. Ah. Bueno, una pena. Yo no puedo controlar a Alex, me parece. Oh, pues, va, no puedo elegir a Alex. No, sí que lo puedo elegir. O sea, pensé que no lo podía elegir en cualquier momento, sino cuando alguno de mis jugadores le tiraba el balón, pero sí, sí, sí puedo elegirlo en cualquier momento. Cuidado, amigo, no nos vamos a dejar de esta gente, de gente que tiene contrato.
se creen mucho porque tienen contrato, porque son supuestamente profesionales, pero nosotros también somos profesionales. Estamos empezando igual que ellos, como en algún momento a ellos les tocó, a nosotros también nos está tocando lo mismo. Bueno, ojo, 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 no dejemos disparar, no, no puede ser. Casi, 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 casi que me lo hacen. Vamos, involucrémonos, hay que buscar a Alex Hunter. A ver, Alex. Descúbrete, loco. Descúbrete, loquito. Vale, vale. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, bien. No. No, 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 no. No es bueno, no es bueno que me quiten el balón. Cuidado, amigo, que si la llegas a regalar, sabes cómo te puede llegar a costar un gol. O simplemente te puede costar que ya tu carrera como profesional se haya quedado ahí en el solo comienzo, porque eres un paquetín que regala el balón. Pero bueno, eso no ha pasado. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, que no me gusta que esta gente tenga el balón. Vamos, vamos a armar equipo. A ver, muchachos, tocando, concentraditos. Por acá, por este lado, hablamos allá arriba. Muy bien, muchachos. A ver, Alex, no me gusta esa posición en la que estás. Deberías estar más conectado al arco, un poquito más cerquita al arco. Pero bueno, es que alguien se quiere meter más en el juego. A ver, no, 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 mal pase, mal pase, mal pase. Mal pase, muchacho. Les hemos entregado el balón. Vale, 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 vale. Muy bien, muy bien. Muy bien. Oh, 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 oh. Minuto 35 y no hemos conseguido todavía nada. Quieto. Ojo. Y no he tenido ningún disparo largo. A ver, muchacho, a ver, muchacho, a ver, muchacho. A ver, muchacho. Se le va. No, no, no se le va, no se le va, no se le va. Vale, vale, bien despejado. Muy bien. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Ay, no, 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 no. Se le adelantó al defensa y le quedó el balón al loquito. No, quieto, quieto, quieto acá con ese. Ojo, 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 vale, se les va. Nada, 0-0 y el marcador no se abre. Minuto 44. Primer tiempo y 0-0 se ha terminado esto. Bueno, me pregunta mi compañero que hoy no parezco ser yo, que si estoy bien, pues yo estoy bien. Me estoy acomodando, no estoy sintiéndolo, tengo que despertar. Me estoy acomodando. Gaz, just getting warmed up. Take it to them in the drills. Go to where? This is our dream on the line, remember? Ajá. Bueno, primer tiempo y no he convertido. A ver. Tuve 18.000 puntos, quedé dentro de los primeros 10, voy de séptimo. Está bien, el rendimiento pues bien hecho, estoy dentro del corte, así que continuar. ¿Y qué pasó con el segundo tiempo? Solamente fue un primer tiempo, no entiendo, a ver. Tiros a distancia, viene una segunda competencia, tiros a distancia, no jugamos el segundo tiempo, solamente fue un tiempo. Bueno, tiros a distancia, es el segundo ejercicio, vamos a ver de qué se trata. Shooting drills. Let's see how good you are putting the ball in the back of the net. Ajá. Bueno, iniciar de una vez. Vale, 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 Yancha, vale, Yancha. Vale, Yancha. A lo mejor Alex Hunter, vale, Alex Hunter.
Vale, se me cortó el video. Igual como un... Genial, lo estoy haciendo muy bien. He metido todos los balones. Y le ha pegado a todos los... A todos los puntos. ¿Cómo se llaman esos? Los arcos o los círculos que hay ahí pegados. ¿Vieron? Pero... Ups, bien. Bueno, igual estoy haciendo gol, que es lo importante. Bien. Vale, genial. He conseguido un puesto, mira, por lo que me ha ganado 38.842 por 38.518. He quedado segundo acá en este corte. 38.000 puntos. Muy bien, Yancha.